Iniciamos transmisión. Buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a la conferencia del Departamento de Biotecnología y Biotecnología y Bioingeniería del Centro de Investigación de Estudios Avanzados sede Zacatenco. El día de hoy la conferencia lleva como título Aplicación al diagnóstico de virus por rt -Q PCR soportado en computación de alto rendimiento por el doctor Francisco Martínez Pérez. El doctor Martínez es profesor asociado de la Facultad de Biología de la Universidad Industrial de Santander y director del Laboratorio Aplicado de Biología Genómica y Celular de la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga, Colombia. El doctor realizó un postdoctorado en el Departamento de Biología Celular y de Sistemas de la Universidad de Toronto, Canadá, así como realizó un segundo postdoctorado en el Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo en Sonora, México. Dentro de sus reconocimientos se encuentra el ser candidato a la medalla Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el primer lugar en investigación básica otorgada en el décimo encuentro nacional de investigación y premio nacional de investigación ISTE 2017. Fue ganador del concurso Eloy Venezuela de la Universidad Industrial de Santander. Así como obtuvo mención honorífica otorgada por el comité evaluador del Congreso Iberoamericano de Computación Aplicada en Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. El Dr. Martínez ha participado como director, codirector y miembro de su equipo científico en proyectos de investigación relacionados con el diagnóstico molecular de virus, bacterias y enfermedades del sistema nervioso. Así como en los temas de regulación de la expresión genética de neuropéptidos de inter invertebrados y su evolución, origen y evolución de intrones de genes del sistema neuroendocrino, sistemas de análisis y seguimiento de crecimiento de invertebrados de interés alimenticio. Por lo cual le damos una bienvenida a la conferencia. Gracias, doctor. Bueno, eh, bueno, antes que nada quiero darles las gracias a esta invitación especial para mí por parte de la doctora Refugio Rodríguez Vázquez del Departamento de Biotecnología ¿No? también quiero darle las gracias a la Universidad Autónoma de Guerrero en Chilpancingo por su cordial invitación, y también a la Universidad de Guadalajara, a la doctora Mónica, por también participar con esto, y a los miembros de mi equipo en la Universidad de la Universidad de San de Santander, en Bucaramanga, Colombia. Muchas gracias, muy honrado de estar nuevamente en el estado eh, A manera de introducción, okay. a nivel de introducción, eh, uno de los retos, cuando salió la el descubrimiento para de la PCR es que cambió la historia de la humanidad. La cambió totalmente, y una vez que se obtuvo la secuenciación del genoma humano, hubo una propuesta para obtener genomas, el genoma de un ser humano por menos de mil dólares. Sin embargo, esta, en esta carrera científica, para poder obtener este logro, se encontró que muchos de los procesos que se tenían en ese entonces dejaban regiones incompletas y estaban indeterminadas. Dentro de los genomas que se comenzó a analizar en aquel entonces fue el del escarabajo de la harina por una razón. Toda la harina que hemos comido desde cuando empezaron con los egipcios tiene los huevecillos de este escarabajo y no se sabe cómo ha crecido también con nosotros como humanidad. Sin embargo, sale publicado un, un artículo en donde se cuestiona un neuropéptido o una hormona que participa en la metamorfosis de lo que es el animal desde larva popa y adulto, cuestionando su existencia porque no se había encontrado en el proyecto del genoma. Sin embargo, esto era totalmente inco inco incoherente por una razón. Había muchísimos trabajos en donde se demostraba por otros métodos que no eran biología molecular la existencia del péptido e inclusive había sido secuenciado por métodos bioquímicos y de hormonas. Cuando empezamos a hacer esto en la Universidad de Toronto, analizando los genes y patrones evolutivos, encontramos que el RNA mensajero tendía a formar estructuras secundarias consigo mismo, es decir, la misma cadena de RNA o de, o de DNA de cadena sencilla se enrollaba y formaba este, este tipo de estructuras. Lo más interesante es que las estructuras estaban dadas por el uso preferencial de codones, que quiere decir la distribución de los nucleótidos que nos iban a formar a la, a la hormona, ella misma se plegaba. Al ver esto, dijimos: Bueno, vamos a analizar todas las estructuras y encontrábamos que, por ejemplo, este tallo que se da en la cucaracha planeta americana, que es la que vimos en las alcantarillas, resulta que esta temperatura de este tallo es más de 72 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que en una reacción de PCR no se va a desnaturalizar. Por lo tanto, en aquel entonces quisimos cambiar toda la formulación para abrir esta estructura. Y cuando, desafortunadamente, por los sistemas de protección que tienen las compañías de secuenciación, Ninguna compañía o institución nos permitía utilizar el, los equipos. La única en el mundo que logramos conseguir fue en este aparato que podemos ver aquí, en este secuenciador, en el laboratorio del doctor Juan Antonio González Barrios del Hospital Primero de Octubre, aquí en México. Cuando usamos el equipo, en efectivamente corroboramos lo que salía de forma comercial. Si uno utilizaba oligos contra esta región, no tenía uno nada. Si uno obtenía, utilizaba las recomendaciones que le dan las casas comerciales, efectivamente obtenemos nucleótidos, pero cuando uno hace la, analiza la secuencia obtenida, resulta que es el del ácaro de las almohadas y no del escarabajo. Eso va a sonar como de risa, pero quiere decir que la persona que estaba haciendo la secuenciación estaba contaminando la reacción o con su ropa, o porque los ácaros que con las cámaras de había contaminado la, la reacción, cosa que era muy improbable. ¿Qué fue lo que hicimos? Cambiamos toda la reacción de secuenciación y utilizamos una solución en donde químicamente rompemos todos los puentes de hidrógeno de estos tallos y como pueden ver, observar, la secuencia con el método comercial no da nada. Cuando nosotros abrimos ya la estructura del DNA, obtenemos... Genes. Fueron muchísimos los que obtenemos, esto es un ejemplo, y ahora sí, cuando hacemos la, la, el análisis de la secuencia, vemos que en realidad la secuencia que obtuvimos es la beta integrina del escarabajo. Y esta especie es nueva porque obtuvimos un, una cantidad muy exacta del de, de escarabajo negro que se llama tenibrio molitor, con respecto al genoma de Tinobulum castanium, que inclusive estaba incompleto y no la secuencia de los ácaros y Dijimos, bueno, perfecto, porque no patentamos. Pero ya está hablando con, en aquel entonces con ISIS Innovation, nos dijeron, bueno, actualmente ya la secuenciación es de nueva generación y no es lo mismo un gen que todo un genoma. Entonces, obtuvimos un, en Colombia, obtuvimos un proyecto por parte de la del Banco Interamericano de Desarrollo. Y en la banca mundial, en donde queríamos probar la tecnología. Desafortunadamente o afortunadamente, cuando tratábamos de arrendar los equipos de secuenciación, la respuesta era muy chistosa. Nosotros les ayudamos a secuenciar y les decíamos: No, no queremos secuenciar, queremos que nos arriendes tus equipos para hacerlo. Hablamos con Asia, con Sudamérica, Europa, Estados Unidos, pero nuevamente, sin Vestap la que considero también mi casa, que aquí me formé en mi maestría, nos apoya y hablamos con el centro de, de, de genómica de, de, que está en Simbestavirapuato y nos permiten hacer en estas instalaciones, enviamos de Colombia un postdoctorado un de una química de, 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 también de allá de Santander, Colombia, y nos dijimos, bueno, vamos a secuenciar tres bacterias, un, dos con un genoma rico en GC, que son micrococcus luteus, streptomyces lividans y una rica en AT 70%. Cuando aplicamos la tecnología en la secuenciación eh, 454 de Roche, logramos eh, resultados que eran increíbles y que nunca se habían logrado. Es decir, teníamos reads hasta de 1500 pares de bases cuando el promedio era de 600. Lo más sorprendente, como pueden ver aquí, aumentamos inclusive la secuenciación genómica. Cuando aplicamos una muestra podemos tener los filtros pasados de hasta 171 en lugar de 77. El tamaño que da la máquina era de 618 y luego 884. Pero si nuevamente con otra formulación mucho más afinada, también nuevamente logramos este aumento en la secuenciación y también en el tamaño del RIC, que a veces llegó hasta 1.800 pares de bases, muchos de ellos con un genoma rico en GC. Por cuestiones de protección de la tecnología en ese entonces no pudimos comenzar con genomas ricos en AT, pero junto con el Simvestab y un gran equipo interdisciplinario, en donde dos investigadores del Simvestab la doctora Refugio Rodríguez Vázquez y el doctor Daniel Martínez Fong, por parte de Canadá, el doctor Stephen Top, lógico, en, del ISTE, el doctor Juan Antonio y la doctora. Eh, es un nombre apellido muy eh, raro, Se logra obtener la patente y siendo esta la primera patente en la historia de la humanidad en donde se tiene una tecnología para poder secuenciar genomas ricos en ATE. ¿Por qué es tan importante eso? Porque esta tecnología se puede aplicar en cualquier organismo, si tenemos bacterias ricas en AT nosotros vamos a poder obtener ahora si completa la bacteria en tiempo récord o por ejemplo el pollo, porque es tan importante el pollo el genoma del pollo es 80% rico en AT el genoma mitocondrial si nosotros consideramos que el pollo es la base de la alimentación de, much de la humanidad, no solamente por la carne, sino por el huevo y sus derivados el poder aplicar estas tecnologías para genomas ricos en AT, o por ejemplo el arroz, que también tiene muchos de sus cromosomos ricos en AT, vamos a poder obtener las regiones que no se han podido encontrar. Cuando estábamos haciendo esto, resultó que tuvimos que esperar seis años a proteger la tecnología porque quedó en calidad ultra secreta. Para mí es un honor poderla presentar ahorita por primera vez en simple cuando estábamos recibiendo esto, aparece la primera pandemia en el año 2009. Una cosa muy chistosa de toda esta historia es que el virus de la gripe en aquel entonces primero in infecta a cerdos y humanos y en el año 2009 aparece la pandemia de influenza H1N1. Posteriormente, en el año 2020, aparece de SARS-CoV-2 y todos sabemos las consecuencias que nos trajo SARS. ¿Cuál era el problema en ambos en ambos virus? ¿Cuál era la, la, la razón de los resultados falsos negativos? Con SARS-CoV-2 esta terminología ya se hizo muy frecuente de usar. En el año 2009 no se sabía por qué estos resultados de que un análisis clínico médico y de laboratorio indicaba que el paciente tenía gripa o h 1 n 1 pero el resultado molecular de la PCR no. Entonces ¿Cuál era la razón de esto? Eh, la siguiente, ¿cuál fue la razón de por qué un virus lo transmitió un humano? Ha habido muchas historias relacionadas a esto, que hubo científicos que se pusieron a hacer los virus, que el virus mutó y, y cosas así. O que la otra es que una persona de México viajó hasta San Diego, consiguió la visa, el bebé le dio un beso al, al cerdo. El cerdo se confundió, se vino a México, se vino a Veracruz y en Veracruz empezó el, la, la pandemia. Sin comentarios, ¿no? Entonces, y la siguiente es, ¿cómo se puede resolver inmediatamente los resultados falsos negativos para poder diagnosticar en cuestión de horas al virus de la gripe o cualquier otra de sus variantes? Pues hipótesis de aquel entonces fue que todas las preguntas se resuelven con el patrón evolutivo de cualquier secuencia de ácidos nucleicos. Y con esta vamos a poder determinar el patrón de hibridación que va a tener el virus con respecto a los primers que se estaban utilizando para el diagnóstico. ¿Cómo hacer esto? En el año 2010 comenzamos a generar una base de datos de los genes de la gripa de todos, todos los que estuvieron reportados hasta el año 2013. Esto requirió una jornada de más de 10 personas, de 8 horas, de lunes a viernes, donde 14 meses. ¿Por qué? Porque no solamente era descargar las secuencias, fue analizar nucleótido por nucleótido, porque nosotros sabíamos que una vez un error en esto podía costar un falso diagnóstico y era la vida de una persona, un bebé, un padre de familia, una madre trabajadora o de cualquier persona. ¿Cuál fue el resultado? Nosotros obtuvimos primero 37.708 secuencias y al final nos quedamos con 31.835. ¿Qué quiere decir? 5.873 secuencias del genoma de virus, del COVID, de, de influenza, tenían errores o estaban incompletas o presentaban un patrón de mutación que cuando uno lo analizaba, uno decía, es que esto no es las proteínas del virus. Con esto, en esta etapa terminé en México en el año 2010 y me integro en el año 2011 a la Universidad Industrial de Santander, a la Escuela de Biología. Ahí, junto con la doctora Lola Bautista Rosso y posteriormente con la incorporación del doctor Carlos, Carlos Barrios, logramos bajar los tiempos de computación y de los alineamientos que podían llevarnos hasta año y medio, dos años, los bajamos a hora y media. Con esto logramos hacer el patrón evolutivo y la razón por la que no estaban los resultados falsos negativos es la siguiente: observen en cajas amarillas. ¿Cómo se van a tener diferentes mutaciones? Y ahorita vamos a hablar de todas las combinaciones que se tienen, y por lo tanto, no es que estuviera mal hecho el sistema de diagnóstico, es que la velocidad de la mutación del virus fue mucho mayor a lo esperado. Y con esto que es de ejemplo, en el año, lo que nosotros seguimos estudiando el virus después de la pandemia y los resultados son tremendos. Porque, por ejemplo, este primer, que es el que se va a usar en dirección sentido, tiene 3070 opciones. Y otro primer tiene 18,428 opciones. ¿Qué quiere decir? De ese de primer solamente puede reconocer una secuencia de las 18 militantes. tantos. Esto en una pandemia es terrible porque se seguía fumando, diseminando el virus. Peor aún, cuando dijimos, bueno, vamos a analizar todos los primers, analizamos todos los primers reportados a lo largo de la historia y como pueden ustedes observar, Muchos de ellos eran publicaciones de más de tres artículos diferentes y utilizaban la misma región. Otros cambiaban un solo aminoácido, otros dos, y vemos cómo poco a poco se fue desplazando el sistema de diagnóstico, pero siempre fue la misma región. Y todo caía en regiones hipervariables en donde era imposible poder detectar correctamente a todo el virus. Cuando estábamos a punto eh, con esto, nosotros... Cambiamos toda la formulación, diseñamos los nuevos primers y como pueden ver en el último cuadro, cuando ya actualizamos todo el sistema de diagnóstico, aplicamos todas las herramientas de supercómputo que por cuestión de tiempo no las presento aquí. Observemos esos esto se aplicó a 150 pacientes que no podían de ser diagnosticados y en una corrida de RT-PCR fueron correctamente diagnosticados, tuvieron el tratamiento clínico correspondiente el médico ya sabía que era H1 y esas personas recuperaron las células en menos de una semana. Gracias a este hallazgo, nosotros ganamos el primer lugar en investigación básica en el, en, en el encuentro nacional de investigación del Premio Nacional de Investigación ISTE 2017 y también junto con el Sindestab, con la doctora Pat eh, Refugio Rodríguez y el doctor Daniel Martínez Fong, obtenemos la... Segunda patente para el diagnóstico del virus. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya, una patente es un sistema de protección de nuestra tecnología y empezar a generar esa independencia tecnológica que tanto necesitamos en toda Latinoamérica. Cuando ya íbamos a, a, a publicar, hubo un aspecto que nos llamó mucho la atención de este virus. Si ustedes ven en color púrpura, es una representación gráfica del virus, en abril no había aparecido, pero curiosamente, en marzo, a finales de marzo, sale reportada una secuencia que era la 29666, cuestiones de serendipia, y vean que en abril empieza poco a poco a desaparecer y para agosto... Todo el virus de la gripa de H1N1 que había estado desde principios de siglo hasta esa fecha desapareció. Y de ahí únicamente queda el que generó la pandemia. Nosotros dijimos qué fue lo que ocurrió. Pensamos que eran manchas solares, pensamos que habían efectos de algo de ensayos nucleares o algo que hubiera generado que todo el virus... Mutara de tal forma, como podemos ver en la siguiente diapositiva, de cómo el virus cambia totalmente en menos de un mes o en un día de esto a esto. ¿Por qué es tan importante este resultado? Porque recuerden que nosotros bajamos todas las secuencias del planeta. Todo lo reportado nos estaba diciendo que el virus cambió en menos de tres meses. Eh. Pero aquí hay una pregunta que hasta la fecha no le hemos podido responder. Si aún se hubiera habido un efecto ambiental que afectó el patrón de mutación del virus de influenza, ¿por qué no afectó este efecto ambiental a cualquier ser vivo que tiene DNA, inclusive nosotros? ¿Por qué no afectó a plantas, bacterias o cualquier cosa? La respuesta es que no la, no la sabemos. Cuando llevamos a punto de publicar esto, también quisimos verificarlo con el patrón de plegamiento para los diagnósticos de los pacientes. Como ustedes pueden ver nuevamente, este, estos, estos como puentes nos indican dónde están pegando los nucleótidos. ¿Qué quiere decir esto? Cambió todo. Y nos estábamos enfrentando en, aquel, en el año 2009 a algo totalmente nuevo, que en realidad no sabíamos de dónde había salido, y los sistemas de diagnóstico que teníamos en ese entonces, el virus ya lo había superado. Estamos a publicar esto, como podemos ver aquí en esta filogenia de los cuatro segmentos utilizados para el diagnóstico, con esto cómo corroboramos cómo teníamos dos poblaciones de virus, tanto con nucleótidos mayoritarios, con todas las opciones que puede tener para cada codón, junto con aminoácidos. Con esto corroboramos que era un virus que realmente no teníamos de idea de dónde ha salido. Se nos ha dicho que los virus son cíclicos, que aparecen y desaparecen. Sí, perfecto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que tiene que haber un arreglo molecular de esto para poder generar un virus como el que teníamos? Cuando ya estábamos a punto de publicar todos estos resultados en diciembre, en el año, 2000, en el año 2019 un estudiante, Rubén, eh, me indica, eh, ya su pista de un nuevo virus, el virus, sí, el que se apareció en China. Y el doctor Juan reporta al coronavirus. Coronavirus, en enero se dice la OMS que por favor todos los que pudiéramos aportar algo para deponer esta aparición de este virus que estaba creciendo exponencialmente, podíamos identificar o aislar o generar algo para que no avanzara en aquel entonces la pandemia. También en ese año se, re, se reporta el nuevo coronavirus y su genoma. Y como podemos ver aquí, se muestra en un artículo de Nature cuál es la organización del genoma de, de SARS-CoV-2 y los efectos que tiene el paciente. Nosotros, en, para dar cumplimiento a la, a la, al llamado de la OMS, en la WHO... Y se notificó inmediatamente nuestro señor doctor, el doctor Hernán Porras Díaz, de este resultado que fue increíble. Lo mismo que pasó con la Influenza H1N1, estaban ocurriendo con los kits que estaban documentando para COVID. Eran los kits comerciales que teníamos regiones que eran totalmente diferentes. En aquel entonces, con la poca información y ya con la tecnología de ácidos nucleicos, diseñamos tres juegos de primers para identificar el virus y lo notificamos a la revista Emerging Microbius and Infection. Entonces nos dijeron, bueno, están muy bien sus sistemas de diagnóstico, pero este, lo tienen que demostrar. Y oiga, dijimos, oye, afortunadamente, porque esto fue en colaboración con la doctora Laura Rebeca Jiménez de la Universidad de Mazatlán, es lógico el doctor Juan Antonio González y el equipo de, de la UIS, dijimos, afortunadamente en México y en Colombia todavía no tenemos el virus. Nosotros estamos poniendo esto para que sea implementado por el laboratorio que lo considere. Aún esta explicación no se publica, pero en marzo también el gobierno de Colombia saca la minciencia TON para meter proyectos para poder identificar y mitigar los efectos de la pandemia. En este caso, nosotros fuimos uno de los cinco proyectos seleccionados de 500, casi 579 o 580. ¿Qué fue lo que hicimos? Toda la experiencia que teníamos de influencia la aplicamos aquí. Los tiempos de una hora para descargar secuencias, descartar y todo eso que nos llevaba año y mes, lo bajamos a segundos. Con eso, gracias al supercomputo y al alto rendimiento, se utilizó la supercomputadora WANE para ir bajando, descargando los genomas a medida que iban apareciendo en cuestiones de segundos y nos permitió ver, aquí muestro cómo se mueve el programa, nos permitió seguir el patrón del virus. Con esto pudimos generar también en cuestión de una hora y media hasta 5.000 genomas de SARS-CoV-2 que ese proceso en una PC normal hubiera llevado más de dos años. Y con esto nosotros pudimos lograr y encontrar el patrón, también todo esto lo hicimos, para poder cuál era el patrón mayoritario y todas las mutaciones que estaba presentando SARS-CoV-2 en el momento. Con ello... Nos dimos cuenta, nos dimos a la, a la, al diseño de los cebadores. Primero, caracterizamos la estructura secundaria del RNA que iba a ser utilizado para la, para la amplificación. Vimos cuál era el patrón de su estructura secundaria para utilizar las soluciones que iban a romper estos tallos y también la estructura tridimensional que iba a tomar el virus. Perdón por cruzarme en la cámara, pero como ustedes pueden observar, Nuevamente se estaban formando tallos que podían estar afectando la polimerización. Con este resultado, lo que nosotros hicimos fue una nueva formulación y logramos también otra formulación en donde encontramos que también podíamos secuenciar el genoma de SARS-CoV-2. Cuando nosotros hacemos esto, como ustedes pueden observar aquí, al aplicar esta tecnología, encontramos algo que nos llamó muchísimo la atención en su momento y no sabíamos cómo explicar. El genoma de SARS CoV-2 está compuesto por 10 genes. Con la tecnología aplicada de secuenciación que no habíamos podido utilizar para genomas ricos en AT, logramos la síntesis de CDNA completo del virus en 40 minutos, sin un solo error. La tecnología de secuenciación fue muy difícil por las cuestiones protectoras de las empresas, pero aún así nosotros encontramos dos patrones en la misma muestra del paciente. Una, el virus completo y otra, otro virus en donde perdía diferentes regiones y lo hacía mucho más pequeño. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo puede ser esto? Y logramos esto. Logramos obtener todos los genomas de, de 30 pacientes santanderianos. Nos dimos cuenta que había regiones que se perdían, pero curiosamente en todos estos subgenomas que aparentemente no estaban funcionando, observábamos lo siguiente. Este tipo de estructuras secundarias se llaman deslizamiento menos uno del ribosoma. ¿Qué significa esto? Que el ribosoma va avanzando sobre el RNA mensajero y cuando encuentra esta región que corresponde a un codón de paro, se detiene y se regresa. Se brinca el codón de paro y continúa la traducción para generar nuevas proteínas del virus o hacer proteínas más pequeñas. Este efecto se demostró en el primer gen del virus con el gen A1, 1A y 1B. ¿Qué es lo que ocurre? El virus llega, se detiene en el RNA mensajero del virus, el ribosoma se detiene, se regresa, entra un TRNA correcto y cambia y separa el cordón de paro y continúa la traducción. ¿Por qué es tan letal COVID? Porque una, una persona que estuviera infectada no solamente tenía el genoma completo, podía tener esta serie de subgenomas en donde todos en conjunto le estaban cambiando las posas de TRNA y la síntesis de proteínas de todo el pulpo. Entonces, si nosotros vemos esto, voy a ejemplificarlo aquí con, a ver si aquí se ve, aquí. Voy a permitirme. Imaginémonos que la, el, la, el, la esfera azul es el ribosoma, empieza a avanzar la síntesis de proteínas y aquí me han hecho el comentario de que el aminoácido no es correcto, esto es con fines demostrativos, aclaro. Cuando llega al codón de paro se detiene y ya no hay más síntesis de proteínas, pero dependiendo de las posas de tRNA del paciente... ¿Qué es lo que está haciendo el virus? A medida que avanza el ribosoma, avanza y cuando encuentra estas estructuras secundarias, continúa en lugar de entrar en un codón de paro. Puede entrar una lanina o una arginina o el codón correspondiente y la síntesis de proteínas continúa. ¿Qué es lo que está haciendo SARS-CoV-2 que utiliza nuestra síntesis de proteínas para mover su síntesis de proteínas y por eso lo hace tan letal? Si esto ocurre con un genoma completo, imaginémonos qué es lo que ocurre si tenemos más de diferentes tipos de subgenomas, que se llaman genomas no canónicos. Y genomas, subgenomas no canónicos canónicos. Entonces, con esto nosotros logramos obtener toda la filogenia y veíamos cómo efectivamente este patrón de mutación fue el que dio las nuevas variantes. No fueron las empresas, no fueron científicos, no fueron gobiernos. El mismo virus dentro de nuestros pulmones, al estar cambiando y al estar mutando y ser exitoso en la selección natural, Generó todas las variantes que conocemos hasta ahorita. Con esto, esta tecnología ha sido muy utilizada y la logramos generar también en muestras de saliva. Con ello amplificamos y mejoramos el diagnóstico. Y por cuestión de, de tiempo no muestro todos los artículos, pero logramos inclusive duplicar la señal del diagnóstico de PCR. ¿Qué implica todo esto? Que a una persona que tenía gripa, te dicen, en cuestión clínica, lo que importa saber es, ¿está infectado o no está infectado? Pero con esta tecnología decimos, oye, está infectado, pero aparte este tiene realmente, no tiene, por ejemplo, voy a hablar al azar, 10 virus, en realidad tiene 35. Y eso en una pandemia, ¿por qué era tan importante? Porque se consideraba que la persona podía estar en la calle, cuando en realidad debería estar en la casa porque tenía tres o cuatro o cinco veces más virus de lo que se estaba diagnosticando con los métodos oficiales. Y aparte, tenía toda esta mezcla de genomas. Por eso la pandemia fue tan impactante para todos nosotros. Actualmente, esta tecnología la estamos utilizando no solamente para enfermedades virales, aquí la podemos aplicar en todo en bacterias, en otros virus o en otras tecnologías, por una simple y sencilla razón, el DNA va a formar estructuras secundarias consigo mismo. Y dependiendo de lo que se quiera analizar, es la formulación que se tiene que hacer. Ahorita estamos incursionando en el laboratorio con una de las consecuencias que nos dejó COVID. Angustia, depresión, tristeza, ansiedad, y esto es a nivel mundial. ¿Por qué fue? Porque todas las personas estuvieron en un encierro de dos años y con toda la generación de problemas que generan en esos dos años en cualquier parte del mundo. ¿Qué es lo que estamos utilizando en este momento? Estamos utilizando lo que es el sistema de diagnóstico para genes involucrados en comportamientos como son los receptores de dopamina, serotonina, GABA y otro gen que está muy involucrado también con esquizofrenia y este proceso que se llama parkin parkin es un gen que un, participa en la fusión y fisión mitocondrial está ligado a la herencia y también participa en la enfermedad de parkinson al primer momento de una temprana edad el gen mide un millón doscientos mil pares de bases dijimos bueno cómo analizar esto y también si el gen es tan grande de qué tamaño es un mensajero el mensajero es de cuatro mil pares de bases este gen lo tenemos todos nosotros. ¿Para qué queremos 1.396.000 nucleótidos en forma de intrones? Y nuevamente aquí, en mi casa, sin Vestav, que fue fundamental en todo esto y en mi formación, encontramos que el gen de la distrofina, que también lo trabaja mucho el, gen, el, el, labor, el, el Departamento de Genética y Biología Molecular, encontramos que los intrones tenían marcos abiertos de lectura. Dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Primero vimos los intrones y como podemos ver, encontramos que el gen tiene más de 155 diferentes marcos abiertos de lectura. Y que dijimos, bueno, esto es en humano. Si aplicamos de evolución nuevamente, esto está ocurriendo también en otros primates, como chimpancé. Eh, Gorila u otros, y si esto es cierto, esos marcos abiertos de lectura están conservados, porque si están conservados en los primates, quiere decir que tienen una función en el cerebro de, de nosotros como primates y que también nos pueden servir como sistemas de diagnóstico. El sistema de diagnóstico que nosotros estamos implementando ya no es tomar sangre, ¿por qué? Porque es muy costoso. Tanto jeringas, tiene que haber un personal especializado los desechos que dejan y contaminan el ambiente. Y si tenemos un paciente con Parkinson que tiene este movimiento, el estrés que le genera al paciente, ahorita todo lo estamos haciendo ya con saliva. ¿Qué es lo que tiene que hacer el paciente? Depositar la saliva en un tubo y utilizamos únicamente 200 microlitros por reacción. Quiere decir, menos de una gota. ¿Qué es lo que encontramos? Que somos más parecidos a los primates con esto. Y esta es la razón por la que estoy en la Universidad, de la, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la maestría de sistemas complejos, con el doctor Fernando Ramírez Alatriste, quien estoy inmensamente agradecido con él y con su estudiante Rodrigo Pérez Gala, con el que estamos haciendo este trabajo, porque ya no podemos seguir como estábamos antes. Ya está la inteligencia artificial, ya tenemos los teléfonos. Existen patrones evolutivos en donde nos puedan dar esto en forma de fractal y como podemos observar, los primeros ensayos nos dicen que sí. Estos son los fractales que estamos generando entre primates. Lo más curioso fue, por ejemplo, con un estudiante que aprecio mucho, Jordi, saludos. Él me decía, es que es un primate, le dije, es que parece un ratoncito, es que todo es un primate, le dije, bueno, parece ratoncito. Pero bueno, este primate resulta que tiene la, solamente tiene nueve exones y vean cómo el fractal es muy similar y cuando vemos al gibón o al gorila u otro con humanos, nosotros vemos que solamente van a cambiar en estas regiones el patrón de coloración. Esto porque es tan importante. Lo estamos aplicando ya a cuadros clínicos reportados en la bibliografía en donde se pierde uno o dos intrones. Y también por idea de, del doctor Ramírez Salatriz, de decir, bueno, ¿cómo cambia con una puntuación? Se están cambiando, se está perdiendo, y ya con esto podemos generar patrones de enfermedad. ¿Para qué? Para que un médico, si nosotros logramos aplicar estas tecnologías de secuenciación de nueva generación y de diagnóstico, tener un banco de fractales en donde el médico simplemente escanee. Y ya le diga dónde están las mutaciones y el cuadro clínico que tiene que dar para el paciente. O también saber cómo se están dando los patrones de expresión. Como conclusiones, todos estos análisis se si dan cuenta, implican dos cosas. Un muy buen diseño experimental para obtener los nucleótidos que correctamente están en la naturaleza. Y dos, algo que es fundamental, la supercomputación de alto rendimiento. La cantidad de información y de datos que se están generando ahorita solamente se pueden manejar con computación de alto rendimiento y aplicar las nuevas tecnologías que estamos teniendo, como se tiene en Colombia con la computadora WANE, o aquí en el CINVESTAB con el centro de cómputo, que está creo que en el de ese camino al desierto de los Leones, en donde ya se pueden manejar estos miles de millones de datos y poderlos aplicar vía satélite para beneficio y conservación de la humanidad y también como hemos dicho en la última reunión de supercomputo y cálculo avanzado de, de Carla la red latinoamericana de supercomputo empezar a generar redes en donde ya podamos decir oye como que ya viene una pandemia como que ya empezó esto y no tener las consecuencias que nos generó COVID que afortunadamente había internet y pudimos estar comunicados como humanidad y no como ocurrió en el 2009 que lógico que no es que estuviera mal, no teníamos tanto desarrollo tecnológico y fue la dispersión de los virus. Esto se puede desarrollar procesos aplicados a la salud pública. Se requiere un estudio matemático del caso y del caos para tener una mejor comprensión de ya cómo se está moviendo el DNA si ya no podemos seguir diciendo el EDNA es ATGC y tenemos un orden de secuencias. Esto tiene una lógica matemática y es un sistema complejo y de caos que ya comenzamos a hacerlo aquí en México con el doctor Alatriste. Y el buen es, los principios teóricos y aplicados de este sistema eh, de ácidos nucleicos y de proteínas van a garantizar el éxito de los proyectos. Finalmente, quiero agradecer al CINVESTAB, porque CINVESTAB. Sin Investar no hubiéramos logrado todo esto. Eh, muchas gracias, doctor, eh, por su presentación. Quería saber si con la tecnología que actualmente tenemos, cree que algún, o sea, se pueda en algún momento, en vez de que un doctor nos diagnostique haciendo estas comparaciones de ADN y de RNA, eh, nosotros con la tecnología que tengamos, que ya nosotros. Podemos tener un diagnóstico directo en nuestros celulares o en alguna computadora o no se tenga que hacer tan directo? La respuesta es no. Recordemos que todo lo que es el supercómputo es una forma y es una herramienta más que le estamos dando a nuestros expertos que son los médicos. El hecho de que tengamos muchos avances en tecnologías que podamos contribuir a la medicina, no significa que se necesite un ser humano, en este caso un médico que atienda al paciente y realmente identifique si esto es causa de una mutación o es causa de una bacteria o un virus. Lo peor desde mi punto de vista que se puede hacer como humanidad es decir, no necesito un médico. Inclusive, con esto nosotros, para nosotros en la pandemia, con el biólogo, ahora biólogo, Cristian Enrique Cadena Caballero, y eh, la doctora Lina, eh, Lina Vera y Carlos, nosotros nos tuvimos que alejar por completo de la, de la pandemia. Porque nosotros no veíamos un paciente. Veíamos una secuencia de ácidos nucleicos para no perder la objetividad. Y para nosotros fue una cuestión durísima. Porque sabíamos que si no hacíamos bien los diagnósticos y implementábamos bien esta tecnología, lo que estaba de por medio era la vida de esa persona que estaba confiando en nosotros y de ese médico que estaba confiando en nosotros. Entonces, también ocurre con, con cualquier cosa, ¿no? Ahorita estamos hablando de, de virus humanos, pero como pensaba, vamos a hablar de algo que luego da mucha risa, una vaca o el ganado. ¿Qué representa para una familia una vaca? o dos o tres vacas, es leche, es patrimonio, es la esperanza, porque una vaca no crece en tres años, tiene tres años de inversión en esa familia para poder recuperar eso. Imagínate después de dos años y medio, casi tres, que te caiga un virus y te mate la vaca. Todo lo que perdió esa familia y todo lo que tiene que ver, ¿no? Y lógico que ahí, aun cuando el campesino, el productor, o el... Un productor de carne o de cerdo, por ejemplo, que diga, oye, es que el celular dice eso, el celular dice, pero algo que nos enseñó todo esto es que estamos todavía siguiendo las leyes universales de la evolución. Y es lo mismo que les mostré en esa foto. No hemos encontrado nada que nos diga por qué dos virus mutaron y no todo lo demás. No sé si con eso respondo a tu pregunta. De nada. Muchas gracias, doctor. Eh, yo tengo una pregunta. Nos platicó acerca de las aplicaciones de la patente que se desarrolló. ¿Cuáles usted cree que son de las aplicaciones que vienen como perspectiva? ¿Hacia dónde va la patente? Bueno, va hacia donde el límite es la imaginación. La vuelta nosotros lo estamos aplicando a cuestiones de saliva de diagnóstico. Pero aquí en Simestar podemos aplicar en cuestión ambiental. ¿Por qué? Porque puede todas las aplicaciones. En Colombia estamos viendo aplicarla también a lo que es este, producción de carne, pero también la estamos aplicando ya en el, en el caos de las abejas y en la muerte masiva de abejas, porque la abeja es tanto poliniza como produce miel y es la que prácticamente nos da de comer a todos por parte de la agronomía. Y curiosamente el genoma de la apis mielífera es 70, entre 70 y hemos encontrado regiones hasta 75% de AT. El escarabajo de la tienda es AT. Entonces, las aplicaciones son universales, porque si en una muestra de agua tú vas a tener una población de bacterias, lógico que vas a tener las ricas en AT, las medianas, las neutras, y las del otro lado, que son las ricas en GC. Se enseña la formulación y con esto garantizamos de que no vamos a tener pedacitos de 150, 200 o 300 sino que vamos a poder tener regiones completas y por qué no, inclusive hasta el mal completo y con eso ya no estar en solamente las regiones B3 o B4 que es lo que utilizan todos los kits. Pero aquí tenemos nuevamente un problema. ¿Cómo, le, ¿Cómo movemos o cómo perdemos la garantía de un equipo y que también se entiende que si las casas comerciales te dicen le mueves algo y se pierde, ¿no? Y es una inversión pública con dinero público muy alto para estos equipos entonces yo creo que poco a poco van a ir cambiando las cosas pero para lo que se quiera se puede aplicar creo que la doctora hecho conozco y tiene una pregunta muchas gracias adelante doctor doctor muchas gracias eh, yo quisiera preguntarle eh, de la formulación eh, agrega dimetilformamida DMCO, para eliminar la estructura secundaria y poder leer esas esas este ¿Esas es? estallos que se están haciendo? Sí, doctora, se cambian es? dos, es DMCO y tetracloruro de metilamón. O también, también funciona con tetracloruro de metilamón. Lógico que a diferencia, porque esto también lo puede usted encontrar en un artículo en donde el uso de DMCO y también en artículos publicados en Nucleic Acid Research del siglo pasado, ahí es donde principalmente se encuentra. Nosotros nos fuimos más atrás. Dijimos, todos sabemos que adenina suena con timina y guanina con citocina. Ok, ¿cómo se demostró? Y llegamos a los artículos originales de Chargaff, que son bellísimos. El razonamiento que tuvo Chargaff para encontrar esto es impresionante para llegar a estas leyes. Con eso nos soportamos, y también en la cuarta ley de Chargaff, todos los genomas, aun cuando se sigue una proporción uno a uno, uno, la concentración de adenina y timina está en función de la especie. El éxito de esto es que no hacemos una fórmula general. Es depende de lo que se quiera. Sobre eso se hace la formulación en relación a la proporción de adenina y timina del genoma que queremos identificar. Como nos dijeron, nosotros estuvimos buscando en Colombia cómo poder desarrollar esto. Lo que nos dijo un empresario muy importante, tanto de Sudamérica como de América Central dice es que lo que quieres es personalizar la exposición genómica la respuesta es sí porque la única solución de esto es que si nosotros y ese es el éxito también de la patente que tenemos aquí que tenemos en Vestav, Toronto y, y WIS, es que nosotros encontramos estas proporciones y lo acopramos a lo que la necesidad que se tenga y ya con eso usted calcula las concentraciones porque con punto uno por ciento más no sale o si se va a un lado o hacia el otro y eso es lo que ya ya lo hemos demostrado mi segunda este pregunta es eh, alguna evidencia proteómica experimental de, de que en realidad se están produciendo más proteínas no a o nivel diferente... de proteoma no lo hemos hecho todavía ha sido únicamente a nivel de arn mensajero sí porque necesitan como que más evidencia y digamos, un marco abierto de lectura no es suficiente para tener una proteína, a lo mejor la secuencia regulatoria, este. Es correcto. en su suma, ven en realidad más, más diversidad, ¿verdad? Es correcto. Se puede ver bioinformáticamente. Se podría ver bioinformáticamente y no, porque recordemos que este método es para garantizar la secuenciación. El hecho que nosotros podamos encontrar un mensajero, eso no significa que la célula esté produciendo más o menos. El método se mejora y nos garantiza que podemos encontrar qué es lo que se está transcribiendo, más dos, y, y nos puede dar una idea. Ya lo que es la cuantificación como tal, si nosotros vamos a lo que es una RTPCR en tiempo real nos va a decir que es más mensajero, pero tiene toda la razón. Se requiere la proteómica e inclusive la metabolómica para saber qué tanto se está traduciendo, cómo se está traduciendo y si esto es funcional. Todavía nos falta conocer eso. No eso son. Adelante doctora. Gracias, doctor Martínez. Eh, indudablemente es una contribución importante en estas épocas que estamos pasando yes. y que pues se tiene tanta tantos cambios. Eh, eh, ¿Qué tan, digamos, eh, la tecnología, la patente, qué tan viable es que se pueda aplicar en otro tipo de virus? Ya comentó, hay, hay que incluso con bacterias y otros, eh, 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 digamos, áreas del conocimiento, pero qué tan factible, porque algo que me llama la atención son los equipos que se tienen que emplear y, y que, ¿cómo, qué papel juegan este tipo de, de equipos, si son accesibles o no para, para poder llevar a cabo toda esta investigación o ya aplicación en sí. Depende de qué es lo que se quiere hacer, o sea, porque si usted lo que quiere aplicarlo es al diagnóstico, lo puede aplicar con un aparato de PCR en tiempo real de cualquier casa comercial, porque nosotros estamos afectando la polimerización. Si ya se quiere a nivel de caracterización de secuenciación genómica de nueva generación, implica el, el, el equipo que tengan, ¿no? Y el acceso de cómo poder modificar, por ejemplo, en el caso de de que tuvimos la suerte con COVID, de que ese RNA pasarlo al CDNA y modificar la síntesis de CDNA. Y nosotros aplicamos el CDNA que habíamos cambiado nosotros. Pero en otros virus, claro que se puede. Con virus relacionados con enfermedades humanas, por ejemplo, dengue, chikungunya, rabia, se tiene que usar el mismo principio. El principio es universal: es obtener las secuencias, ver el patrón evolutivo de cómo está dando y cómo se va sobre de eso ya diseñar las regiones que van a estar afectando. Dengue, por ejemplo, es muy interesante porque aun cuando los cuadros clínicos es, es muy similar, no se ha demostrado si el dengue que está aquí en México es igual que está en Centroamérica o Sudamérica o el sur de México, en Chiapas o Oaxaca. Y es tanta la distancia geográfica que, bueno, igual ahorita con el, con, con el transporte de aéreo y marítimo, puede haber mucho intercambio de estos vectores, pero con estas tecnologías los podremos identificar tranquilamente, con un aparato en PCR en tiempo real. Si ya es la secuenciación genómica, depende mucho de los equipos. Por ejemplo, la tecnología Illumina es muy económica, pero le da reads de 150. Eh, Ian Torrent es relativamente barata, pero se tiene que tener los dos equipos y más o menos en aquel en, en Colombia nos lo estaban dando en aclaro que es el cambio de moneda porque son en 900 millones de pesos colombianos no sé cuál es la proporción en dólares pero si a uno se va a Pat Bayo, el aparato cuesta como creo que 900 mil dólares ese lo tienen en Sinvestavirapuato y con eso usted puede amplificar rutas hasta de 300 o de más de 100 pares de bases, ¿no? Otro, por ejemplo, que está usándose no sé mucho, es Torrent, Pero se sigue cuestionando porque puede meter algunos errores en la secuenciación y aun cuando le da el genoma, luego tiene que volverlo a secuenciar con Illumina o algún otro método, lo que le duplica los costos, ¿no? Entonces depende mucho de la tecnología. ¿Pero de qué es accesible? Sí. Por ejemplo... Si nosotros consideramos cuánto cuesta un litro de DMCO y uno de 500 gramos de tetracloro de metilamonio y las concentraciones que se utilizan en una reacción de PCR de 20 microlitros, nosotros llegamos a hacer el estimado porque estábamos viendo, tratando de hacer el estudio de mercado, que con esas cantidades podíamos saber, se pueden aplicar a más de 2 millones de diagnósticos, si no es que hasta más. Entonces, con un litro y medio kilo, si esto lo aplicamos en cuestiones de otros virus, industria, biotecnología, salud pública, cuestión ambiental, es muy, muy económico y el resultado es muy significativo. Gracias. Doctor. Me parece que hay una otra pregunta. Adelante. Nombre, no, por favor. Félix Naranjo, Mucho doctor gusto. Francisco Martínez, gracias por su excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿se puede controlar la evolución del genoma de virus u otro, otros organismos mediante el soporte de la computación de alto rendimiento eh, para evaluar eh, problemas a nivel global? No, no es posible. No es posible porque recordemos que todo esto... Son herramientas. Lo que he hecho en las tecnologías de computación de alto rendimiento es acelerar los procesos. La evolución está ocurriendo en todo momento y siempre va a estar ocurriendo. Ahorita nosotros, como especie humana, estamos afectando muchísimo a nuestro planeta. Estuve leyendo hace como un mes o no que se puede considerar que actualmente el ser humano generó la cuarta extensión masiva de todas las especies animales de todo el planeta por toda la tala, talla de hábitats y demás, por nuestros hábitos como sociedad. Entonces, lógico que esta consecuencia que hemos hecho también va a afectar a los genomas y vamos a tener muchos cambios que van a ser el producto de esto, que ahora se llama cambio climático, pero que afortunadamente tenemos expertas, expertos que nos están ayudando a mitigar esos efectos. Como es el LOA, la investigación que realizan aquí en Biotecnología, la doctora. La porque a nivel de salud están las superbacterias. Entonces, realmente, ¿qué es? ¿Es una superbacteria? ¿Es un plásmido? ¿O qué fue lo que pasó? ¿no? Entonces, todas esas herramientas nos ayudan. La evolución siempre va a existir, nunca va a parar. Siempre cuando haya vida, va a haber evolución. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas en, por la sesión? Ah, Yo podría realizar una pregunta. Claro, adelante. Sí, eh, doctor, muy interesante la ponencia. Eh, al final, casi de la charla mencionaba algo de tomar muestras de saliva. Esta es una estrategia bien interesante porque son ahora eh, métodos menos invasivos y todo. Pero ya en el caso de, si quisiéramos a aplicarlo a diagnóstico o análisis de evolutivo de genomas, ¿cómo descartaríamos eh, la presencia de dos virus? O sea, por ejemplo, virus de COVID y virus de... Dengue, ¿cómo se podría hacer ese análisis? Excelente pregunta, muchísimas gracias. El, recordemos que el virus del dengue y el virus de influenza o de COVID tienen secuencias de ácidos nucleicos distintas. Entonces, aquí implica el diseño. Si uno diseña para COVID y otro diseña o influenza y otro para dengue. Estos dos este, sistemas van a amplificar y uno utiliza una tercera, un tercer oligo que, nos va a, que va a contener un fluoróforo diferente. Y cuando tengamos la señal con el fluoróforo de un color, por ejemplo, verde, y si el verde fue diseñado para dengue, nos va a dar la señal de dengue. Si el le pusimos un rojo para influenza, el aparato va a leer influencia y va muy relacionado con la pregunta que hacía la doctora Refugio. Usted puede obtener seis muestras diferentes en un mismo tubo y saber a qué corresponde cada uno. El, el éxito del experimento está en función del diseño y de la proporción de estos nucleótidos para que se puedan dar. Muchas gracias. Y otra. Otra cosa muy interesante. A lo que usted menciona. Cuando salió la pandemia, nosotros pusimos al diagnóstico de influenza para ver si estaban los dos virus. Nuestra sorpresa fue mayúscula. Cuando hubo COVID, desapareció influenza H1N1. No había. O razones pueden ser muchísimas, pero desapareció o al menos no había reportes de influenza H1N1, inclusive un proyecto de allá, tuve problema y también nosotros decíamos, y ahora que identificamos si ya no hay influenza, ahorita ya volvió a aparecer influenza y ya se empiezan a tener algunos cuadros de clínicas y no necesariamente es COVID, ¿no? Entonces, con esto se soluciona muy rápido y no es muy costoso, porque en sí los, los oligos y los evadores se pueden considerar muy caros y lo son. Pero si usted suma la cantidad de diagnósticos que va a poder hacer en menos de 24 horas, la cantidad de pacientes y el tiempo que se va a ahorrar de médico, de cultivos, de muestras de inyección, etcétera, todo lo que implica un diagnóstico, es muy económico utilizar estas pruebas y el aparato de PCR se lo, se lo da tranquilamente. Muy interesante. Eh, tengo otra pregunta también con esto, eh, re, eh, relacionada. En el caso, ¿esta tecnología se podría aplicar para o diseñar para ajustarla en la búsqueda de biomarcadores o genes que codifican para algún biomarcador de exposición a algún contaminante, de, expo de eh, exposición a metales? ¿Se podría diseñar? Claro, por supuesto, ese es, la, ese es el motivo por lo que estoy aquí en, en México con el doctor Fernando Alatriste, porque lo que nosotros estamos buscando con estos genes, con este gen que está relacionado con estas enfermedades, es encontrar cuál es la mejor región que puede servirnos como biomarcador. Y no diseñamos las cosas al azar, dijimos, bueno, vamos a aplicar evolución y si hay alguna región del gen de, lo, de este gen de estos sexones que están presentes en humano y en otros primates, posiblemente ese es un muy buen biomarcador. Ahorita hemos encontrado unos polimorfismos impresionantes en donde decimos, esto puede ser muy buen biomarcador, pero antes de empezar a solicitar recursos para empezar a buscarlos, estamos viendo toda esta cuestión, este soporte teórico y evolutivo para ahora sí ya pedir los donativos y decir, mira, esto es lo que ocurre con una persona sana. Aquí está lo que ocurre con el orangután, con el gorila, y es lo mismo. Cambia un poquito más, un poquito menos. Si ya lo pasamos a la siguiente fase, que es lo clínico, ahora sí ya nos, eh, nos asociamos con todas las cuestiones de medicina y ahora sí ya que los médicos, que va muy relacionado con su pregunta es el experto lo dicen clínicamente esta persona tiene un cuadro de Parkinson ah perfecto los análisis de orina excremento y sangre dicen que puede ser Parkinson perfecto entonces ya con estos marcadores se corre una rtpcr en tiempo real que lleva aproximadamente seis horas o una jornada laboral salen los resultados y el sueño que tenemos es que saliendo de la máquina por supercomputación se analicen se comparen con estos fractales y a las dos horas el médico recibe en su celular. Esta persona tiene tal mutación y se compara con tal problema. Y posiblemente ya con eso el médico reciba al paciente al día siguiente y ya puede empezar a dar los cuadros clínicos y el seguimiento y la evolución del paciente para que recupere la salud. Entonces, sí, esa es la idea que tenemos y, y ya, ya llegar, a, ya llegar a lograr ese sueño aprovechando el teléfono celular y el WhatsApp que nos cambió toda la. La vida como humanidad, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias. De nada. ¿Tenemos más preguntas en la sala? Ok, agradecemos sus preguntas y comentarios. De igual manera, agradecemos la participación del doctor Martínez. Muchísimas gracias por su compañía. Y le regalamos un aplauso al doctor, por favor. Más, Muchas gracias, gracias por, por permitirme estar aquí en Sin Besabas de ustedes y presentar este, esta exposición de más de, desde el 2009 empezó esta historia y es la primera vez que ya mostramos aquí, qué mejor donde nació en el Departamento de Biotecnología, que ya sepan que sacamos dos patentes y que nos costó mucho trabajo, muchos años tener que guardar el secreto, pero valió la pena. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Detenemos la transmisión, por favor. Gracias. Hasta luego, doctor.